y el final de la batalla, bueno, el momento caliente del enfrentamiento, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues nada, o sea, me está tocando, le bajo la mano, me vuelve a empujar y un reflejo básicamente, ¿no? Pero nada, o sea, de hecho, en el video creo que parece que le pego la cara, pero en realidad lo que le quiero tocar es la gorra, ¿no? Creo que lo habéis resuelto además muy, muy señorial, porque no ha seguido a más, la batalla ha continuado sin problemas, sí, y al final habéis acabado con un abrazo. Es indefendible eso, o sea, desde cualquier punto de vista está mal. No hay nada que les pueda decir que defienda ese acto, porque es una confrontación verbal y hasta ahí tiene que dar. Nada más que no, en lo personal no me gusta que invadan mi espacio, ¿no? O sea, podemos rapear frente a frente, pero no me toques. Habéis acabado con un abrazo y las palabras de sí, piezas, de sí, que no, se no, quedaba todo bien, se no, quedaba, o sea, arriba. Esto ya acabó, la batalla con Twitch ya acabó, ahora el que sigue es Blon, entonces a concentrarnos con él. ¿Has empezado a escribir a Blon o todavía? No, yo creo que hoy batalla tras batalla, ¿no? Bueno, y por la noche toca fiesta un poquito, ¿eh? No tomo nada, entonces soy una persona más sana, entonces no pasa nada, vamos a darle. Y eso, ¿crees que ha sido 3-0 que no body, no? Sí, para no jamás el que diga que es body back está loco. Bajo mi percepción, repito, si ustedes creen que Twitch ganó 3-0, que Twitch me hizo un body back, adelante, es su opinión y ustedes son los mejores jueces, para eso es, para que lo disfruten. ¿Y la esquina? ¿Qué te ha parecido la esquina de Twitch? Bien, ¿no? Es lo que esperaba, digo, pues está en España, es lo mismo si fuera México, ¿me entiendes? Es lo que esperaba, sabía eso y jugué también con eso, ¿no? ¿Tu barra favorita de todas las que has tirado? No lo sé, creo que no tengo una barra favorita. Por ahí me gustan mucho los setups, entonces, no sé, lo de las flores, de Mario Bros, todo eso, de las plantas, eso me gustó mucho. ¿Y en general el desempeño para repetir en España? Pues bueno, eso ya no es decisión mía, yo encantado. Ya veremos piezas si decide ir por esa misma línea y... ¿Quién te molaría? Traer. ¿Quién te molaría, Mushio? Eric Hervé lo hizo muy bien. Uferi Kerbe, que estuvimos hablando un par de sobre eso, pero bueno, ya veremos si Eric Hervé quiere seguir batallando, no tiene por qué, no es un MC consagrado. Me gustaría, no sé, cualquier MC de España, es una locura. Y la última, que hablábamos del público, y es cierto que no había pasado ni medio round y ya estaban gritando tu nombre. Sí, no, orgulloso de que pase eso, no quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y te puedo decir también, porque estaba con muchos de los Battle Cats de aquí, de Lander, que están empujando fuerte, que estaban muy, muy flipados con tus barras. Sí, un recibimiento bestial. O sea, no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Quezada. Un placer.